académica y experiencia probada en el sector público y privado. Porque es algo en lo que creo profundamente y por supuesto que me encantaría encabezarlo. Porque creo en mi país, creo en México, creo en este proyecto, creo en esta iniciativa. El Frente Ciudadano por México es una asociación de partidos políticos que pretende algo más. Pretende transformar este país, pretenden cambiar el régimen político y hacer de nuestra sociedad una sociedad mucho más activa, hacer que las leyes cambien y, dicen, de esta manera construir un México diferente. Un México que tenga la capacidad de reconstruirse, de redefinirse y de ganarle, dicen, a las otras dos opciones políticas. Eso es lo que vamos a debatir aquí en 18 en la Mira. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Debate 18 en la Mira. Lo que trataremos de lanzar en esta ocasión es precisamente esto: un debate sobre el Frente Ciudadano por México, el Frente Ciudadano que trata de una manera muy clara de establecer una alianza con los ciudadanos, con los partidos políticos que se agrupan y con las distintas opciones que hasta ahora han planteado la transformación del país, con los cuestionamientos de los distintos actores también. Que allí participan. Invitamos, por supuesto, para esta ocasión a Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, uno de los aspirantes también a ser parte de este frente y de encabezarlo, a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, también estuvo invitado, Ricardo Anaya, quien finalmente no asistió. Señores, bienvenidos a Gracias, esta señor. mesa, Gracias. bienvenidos a este debate. Queremos hacerlo de la manera más eh, ligera, más eh, 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 amplia para entrar en lo que pues, representa el frente. El frente es, dicen algunos, simplemente la alianza de tres partidos, hablan de ciudadanos. ¿Qué quiere el Frente Miguel Ángel Mancera? No, es una suma de voluntades, es una suma de voluntades en donde la convocatoria es mucho más amplia que solamente una reunión de partidos. Es un frente, es un frente político no electoral. Desde el documento donde se soporta, desde el punto de vista jurídico, su duración llega hasta el 2024. Es decir, no es algo que estén, se esté planteando para que de manera efímera se acabe. La convocatoria es mucho más amplia que una suma de partidos. Eso se ha venido repitiendo desde que comenzó, que habrá que recordar que esto comenzó con el cuarto polo, cuando se habló en el cuarto polo de que hubiera una reunión en ese tiempo de... PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Y esto fue cobrando fuerza y a mí me parece que fue la propia gente, la propia ciudadanía, la que fue transformando esto y que fue haciendo que fuera muchísimo más amplio que una reunión mera de dos o tres fuerzas políticas. Sin embargo, cuando uno habla del Frente Ciudadano por México, parecería ser que estos partidos que se alían y que lo presentan originalmente, lo que quieren es simplemente evitar que el PRI llegue um, o se mantenga en el poder o que López Obrador gane. ¿no? Es, esencialmente, te diría que el Frente es la suma de diferentes fuerzas políticas y ciudadanos que buscan un cambio en el país. He recorrido México y estoy convencido de que se requiere un cambio profundo, no nada más un cambio del partido en el gobierno, se requiere un cambio del régimen político. Y a falta de instrumentos democráticos como una segunda vuelta electoral, se requiere este tipo de ejercicios que, como decía Miguel Ángel Mancera, hasta este momento es no electoral, sin embargo estamos trabajando para poder registrar una coalición de partidos y poder lograr el cambio que México necesita. A ver, Silvano, esto, esta idea de los partidos uniéndose parecería ser más una idea de que, pues, como finalmente están debilitados, bueno, Movimiento Ciudadano es un partido pequeño, el Partido de la Revolución Democrática pues ha sufrido eh, fracturas enormes, y pues hay que ir juntos porque solos no ganan. Esa es una, una... Primero, gracias, Serra, y saludar aquí a mis compañeros. Eh... La iniciativa del Frente Ciudadano es algo que va mucho más allá de las fronteras partidarias. México necesita culminar su transición. No es un tema solamente electoral. Si, si la perspectiva fuera solamente electoral, nos quedaríamos muy cortos. Lo que queremos es que se construya una fuerza lo suficientemente grande, con fortaleza, que dé certeza, que dé gobernabilidad que dé estabilidad y que permita la transición del país. Se quedaron cosas en el camino. Eh, temas como eh, la coordinación fiscal, la seguridad pública, eh, el modelo de desarrollo económico, el régimen político, agotado desde mi punto de vista. Si solo pensáramos en la suma aritmética de partidos para hacer una mayoría y ganarle algo a alguien, eh, nos quedaríamos inmensamente cortos. Es una iniciativa que nos permita transformar a México. Por eso la suma de partidos, pero no solamente eso, sino la suma de ciudadanas y ciudadanos, de liderazgos, del sector empresarial, académico, religioso, de la sociedad civil organizada. Eso es lo que tiene sentido el frente. Ah, a ver, pero me, lo han por, dicho por, anteriormente. Alianzas sí. PAN-PRD han. Noventa es diferente. Ver, es que esto no es, un alianza. Ver, es, que no es una alianza. Han hecho alianzas anteriormente. Era. Hay gobernadores y gobernadores es que hicieron diferente. fueron juntos y finalmente, como gobernadores, siguieron reproduciendo el mismo modelo de mandato que tenían anteriormente y no cambiaron. Es que te toca. Mira, yo creo que ahí te toca bailar con la más fea. Porque ¿Qué? cuando haces eso que tú acabas de decir, es simplemente: A ver, yo necesito otros tres puntitos más, pues uh -huh. que se sume este, que se venga para acá. Y después, cuando viene el ejercicio de gobierno, pues se nota que realmente el otro nada más iba acompañando. Pasado, ¿no? Este caso es diferente porque aquí de lo que se está hablando es de firmar un documento que es un convenio, que es un convenio de coalición, en donde se establece claramente que si bien es cierto habrá un presidente de la República, también habrá un área de control y de contrapeso de otra fuerza política que tendrá suficiente peso precisamente en el gobierno, como para establecer el diálogo con el Congreso y como para dar garantía a un proyecto. Hoy ese proyecto está planteado en el documento que el Frente ha presentado ante el INE, en donde habla de causas, de propósitos, de cuáles son los objetivos que está buscando. Entonces, la gente puede saber desde hoy cuáles son los objetivos de ese gobierno. ¿Quiénes van a ser los garantes? Pues los garantes van a ser, obviamente, las personalidades que están sumando a este Frente, la sociedad civil que ha tenido una respuesta como no se esperaba. Y si tú nada más hicieras la suma de cuánto vale cada uno de los partidos, hoy no estarían las encuestas mostrando la fuerza del frente respecto de una eh, expectativa electoral. A mí me parece que va ha ido mucho más allá incluso de lo que se pensaba o de lo que se le daba de oportunidad porque la primera apuesta fue eso no va a existir, nunca se va a firmar. Porque esa es la pregunta recurrente, te dicen, "Oigan, ustedes se están juntando porque quieren ganarle al PRI." O quieren ganarle a morena? no si ese fuera el propósito, estaríamos repitiendo la historia. lo que queremos es que la, la etapa que falta por construir el país se construya a partir de una gran confluencia de ciudadanos ciudadanos, evidentemente de partidos políticos, porque los cambios que el país requiere no se van a poder hacer desde otra perspectiva. Pensá, pensemos por un momento que volviera a repetir. El, el, el actual eh, el régimen en turno, o que ganara Morena. Yo digo, no solamente no se podrán hacer los cambios, sino el riesgo de un retroceso es muy alto. Por eso la importancia de la construcción de este frente amplio, ahora Frente Ciudadano por México, en donde están partidos, pero también ciudadanos. Y que algo más importante... La construcción de un gobierno de coalición que hoy lo permite la Constitución. Que no solamente sea un compromiso pragmático a la hora de ir a las urnas para tener un porcentaje mayor o una primera minoría, sino que hay un compromiso en la construcción de las políticas públicas, en la construcción de los grandes acuerdos para la transformación del país. Fue gobernador, Esra, como sabes, de la coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza en Puebla. Y esencialmente el primer paso es construir un proyecto de cambio, en donde podamos tomar las mejores propuestas, las mejores políticas públicas, las experiencias exitosas y plasmarlas en un documento que nos comprometa. Durante mi gestión pudimos darle un giro al Estado en los diferentes indicadores de pobreza, de atracción de inversiones, de generación de empleos, de transparencia y en este contexto estamos trabajando tratando de abanderar las causas de los ciudadanos. Asimismo, estamos buscando encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. Y eso implica, como se ha comentado, un gobierno de coalición plural, pero también de transición hacia un nuevo sistema semiparlamentario. A ver, pero, sí, pero a ver, ahí hay, PAN PRD tienen diferencias importantes en temas que alguien diría, bueno, está el tema de que si la comunidad de El aborto, el aborto, aborto, aborto etc. Ok, pero digamos pues, que son temas que de una u otra manera podría haber consenso. Pero ahí hay un tema, parece, central reforma energética. En reforma energética, el PRD dijo: No, no le entramos porque creemos que lo que se hizo finalmente fue una, una reforma privatizadora, etcétera, etcétera. El PAN la apoyó. ¿Qué, ¿Cuál es el planteamiento en el frente? ¿Están dispuestos a, a, a sostener lo que finalmente se aprobó? Ya se ha dicho, el y se ha sostenido que obviamente lo, la primera es no, dar, no darle eh, un cauce de reversa al país, no frenar su economía, no perjudicar su desarrollo y no perjudicar a lo que pudiera ser la población. Con esa visión lo que tienes que construir es para adelante. Si sí estamos convencidos que hay que hacer adecuaciones, ¿eh? yo te diría yo mismo hoy en la Ciudad de México, estoy convencido que hay que hacer varias adecuaciones en materia de energía, porque no está caminando a la velocidad que debiera de caminar. Entonces se van a tener que hacer indiscutiblemente, pero el ejercicio más claro de que te puedes poner de acuerdo cuando hay una causa, que es una causa superior, es la constitución de la Ciudad de México. Pues ahí participaron todas las fuerzas políticas. ¿Por qué se aprobó por unanimidad? ¿Por qué se aprobó con la firma de todas las fuerzas? Entonces, esta este yo insisto, no es una suma, no es una suma aritmética, porque mira, el riesgo es que llegue un presidente de la República con un margen muy cerrado a ganar, porque tú vas a tener un Congreso dividido. Y este presidente no va a poder gobernar, salvo que con decretos, porque con Congreso no veo cómo. Sí, porque llevamos, llevamos varios sexenios en donde el que gana, gana con una primera minoría. Ese hecho de una primera minoría y un Congreso muy dividido dificulta que se construyan acuerdos y cuando se construyen le sale muy caro al país. Por eso la importancia de la suma de voluntades, de la suma de fuerzas y suma de ciudadanos, porque además hay temas eh, centrales, eh, Erra. yo estoy convencido que México es un gran país. Somos un país con mucho potencial, con mucha riqueza, con muchas posibilidades de generar oportunidades para su población. ¿Qué vemos en el contexto internacional? Que México se ha quedado rezagado. Simplemente con los países de América Latina, en 30 años, América Latina logró disminuir la pobreza en casi un 50%. Nosotros solo le quitamos tres centésimas al porcentaje que ya traíamos desde 1990. A mi juicio, ¿cuáles son los principales obstáculos? El régimen político, sobre todo el agotamiento del régimen presidencial obsoleto, debilitado, y dos, el modelo de desarrollo económico que ha empobrecido pues a la mitad de la población por lo menos que no hemos podido sacar de la pobreza. ¿Quién va a tomar esas decisiones? ¿Quién tendrá la fuerza para llevar a la práctica las reformas y las medidas necesarias? pues esta gran fuerza que se pueda conformar y que nos dé la posibilidad de hacerlo realidad. Uno de los grandes retos que tenemos es reducir esa brecha enorme que existe entre los estados del norte y los estados del sur-sureste del país. Y como decía Silvano, tenemos índices de pobreza preocupantes y la única forma de resolverlo es generando riqueza, cambiando un modelo asistencialista. Por un modelo de, de generación de riqueza. Y en ese contexto entra la reforma energética que comentabas. A mí me parece inaceptable que un país productor de petróleo no, bueno, mal, importe mal, sí. gasolina. Y evidentemente se puede lograr el financiamiento de proyectos sin usar un peso de recursos públicos. públicos. Y lo sé porque antes de entrar a la política fui banquero, llegué a ser vicepresidente de América Latina, uno de los bancos más grandes del mundo. Entonces, ese tipo de proyectos encuentran financiamiento y generan empleos y riquezas. Si sí, el, el Congreso país. te lo deja pasar. A ver, sí, sí. perfecto. Es pero, donde pero el tema de dicen es que solo un frente ciudadano amplio va a tener un gobierno de coalición. Si el PRI gana, va a poder aliarse con el PRD o con el PAN para hacer... El PRI te puede contestar exactamente lo mismo. Ah, o, no, o, son, o, son, sí. o son imposibles de A ver, conciliar. eso lo puede copiar, lo puede copiar todos. Uh -huh. ¿Quién lo está planteando el frente? Que lo pueda copiar después alguien, pues... Tendrá que ser verdaderamente sincero y la sociedad también entender si está convocada, porque aquí en el frente de lo que se está hablando es de darle cargos, de darle posiciones y darle tareas específicas a la sociedad civil también. O sea, se está hablando de, ciudad. de su ciudadanizar esta parte de la política. Porque esa pregunta que tú nos haces salta a la vista, pues es, es muy común que te digan, a ver. Y ustedes no le quieren jugar el dedo en la boca otra vez a los ciudadanos diciendo que ahora, como está desprestigiada la clase política, como los liderazgos andan muy uh -huh. eh, cabizbajos, Ahorita te pregunto como eso. la gente no cree en los partidos, no le cree o, o, o está enojada con el gobierno, con, con, lo, con lo establecido, no le están ustedes buscando nomás para tener la mayoría. Y entonces ya, yo digo no, categóricamente no, porque nosotros, por lo menos desde mi perspectiva, yo no busco construir una candidatura o una presidencia de la República. El reto central es la transformación del país y yo creo que para México esta es una gran oportunidad. A ver, pero en uno de los retos es precisamente, decías, esta ley de coordinación fiscal. Lo que hemos visto de gobernadores, perdón, los tres son jefe de gobierno, gobernador, exgobernador y, bueno... Eh, el tema del saqueo que han hecho varios gobernadores de recursos públicos como con el tema corrupción es algo que hay que entrarle. No solamente lo han hecho gobernadores de un solo partido, de varios partidos. A unos los han pescado, a otros no. Y es algo a lo que hay que entrarle de lleno en el, bajo el principio de que así no funciona, porque lo que hemos visto ha sido un verdadero asalto al erario público. Bueno, pues eso ha permitido o lo ha permitido el, el propio ordenamiento jurídico sí, que claro. se tiene el AXO. En el momento que tú exiges transparencia, en el momento que tú pones reglas claras, en el momento que hay una disciplina fiscal, fiscalizadora efectiva, pues esto tiene que cambiar. Pero para eso tiene que construirse verdaderamente con un consenso. Si no tenemos un Congreso que nos permita avanzar con todos los instrumentos, no sería tan sencillo. Hoy, claro que tenemos un una mejor perspectiva, porque esto también es importante. No se trata de llegar y destruir. Claro. No se trata de decir todo está mal. A ver, ¿qué sí está bien y sobre qué se puede construir? El tema del aeropuerto, el aeropuerto nuevo aeropuerto de la Ciudad de México va a ser un reto de inversión, de proyección y de desarrollo. Y ahí va a ser el mejor ejemplo de transparencia para todo lo que se tiene que hacer. Son miles de millones de dólares los que se van a invertir ahí. Rey, Pero no es destruirlo. ¿eh? Simplemente... La diferencia, aunque hoy la coalición legalmente, constitucionalmente es factible y es optativa, nosotros estamos obligándonos a un gobierno de coalición, estamos presentando un proyecto integral en, entre los temas fundamentales, está precisamente el combate a la corrupción y la impunidad. Y un ejemplo de por qué es importante tener una mayoría estable en el Congreso es para hacer los nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy tienes un sistema, pero careces de un fiscal anticorrupción. ¿Quién? quién? Pero, pero era ahí, a ver, este, es que esa, esa, esa inquietud mmm, salta. A ver, México es un, una república federalista, pero que en la práctica hay un centralismo brutal. En el tema financiero, de cada peso que se recauda la hacienda pública, 80 centavos se quedan en la federación y 20 centavos estados y municipios. ¿Dónde está la gobernabilidad? ¿Dónde está el trabajo cercano con los ciudadanos? Municipio, si te lo digo yo como expresidente municipal, o como funcionario público estatal, o como gobernador. ¿Qué se requiere? Es pues una reforma y no debe ser el argumento que hubo algún ladrón y que se llevó el dinero. No, 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 uno, como o, 100. O, o, o sea, no, no Pero no, eso no, no debe ser el área. argumento. No, bueno, pues sí, eso no. No, puede ser la razón no, 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 bueno, pues sí, para pero. pegarle. No. A... no. No, federalismo. No, 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 pero tienes que encontrar un mecanismo, los instrumentos jurídicos. Pero, pero ¿por qué no plantear, a ver, no es un planteamiento, no podría ser un planteamiento que cobre los gobernadores impuestos, Claro, ¿no? claro. se necesita cobre, no? una que reforma parte, es que... que es parte justamente del entramado jurídico de las reformas que se necesita una reforma hacendaria integral que contemple los aspectos de ingreso, gasto y deuda y cómo distribuyes esas facultades pues el orden de gobierno que pueda recaudar más a un menor costo. Hoy, por ejemplo, hay millones de ambulantes en este país y no están pagando un peso a la hacienda pública. Sin embargo, sí están gastando en, en estar corrompiendo funcionarios, en estar eh, teniendo que darle dinero a los líderes. Y en este contexto, si tú los regularizas, pero además, entendiendo la realidad del país, si tú les pides que te den... Una factura electrónica los ambulantes pues nunca se van a regularizar. hay que regresar a los mecanismos sencillos de repecos que el que gane más pague más el que gane menos pague menos, pero que todos paguen. Es decir, hay que ampliar la base gravable, hay que involucrar a los municipios en el cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a los gobiernos estatales que haya mayor transparencia y, por supuesto, rendición de cuentas frente ahora Frente tiene causas. Tiene propósito. ¿Y tiene quien mande en el frente? Bueno, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo funciona? O sea, o sea para, para organizar una, una estructura de poder, a ver, alguien tiene que te tener. Yo te diría: control. en este momento están las dirigencias de los partidos. Esa es mi, mi forma de verlo. ¿no? Yo sé que ahí están las dirigencias de los partidos y se tiene que confiar en esta conducción. ¿Qué se está sumando a esta dirigencia de los partidos? La sociedad civil. La sociedad civil está pidiendo debates que se han realizado y se seguirán realizando. La sociedad civil está diciendo, ¿cuál es la garantía de que nosotros participemos también en las conducciones y en las decisiones que se van a tomar? Claro. Entonces, estas sumas son las que a mí me parecen que hacen la diferencia. Los otros modelos, los otros modelos es, va a ser lo mismo, el que manda soy yo, se acabó. Así es. Punto. Vámonos a sí una parece. pausa, vámonos a una pausa y de regreso seguimos platicando aquí en Debate 18 en La Mira, el Frente Ciudadano por México. ¿Quién manda? ¿Quién manda en el frente? Ciudadanía. Ciudadanía, me parece que ese es el punto central ahora. Creo en proyectos de izquierda, creo en un proyecto de transformación social con propuestas ciudadanas. Debate 18 en la mira. Bueno, pues ya platicamos sobre el Frente Ciudadano, un frente que dice se construye a partir del de cambio de régimen, de lo que dicen pues eh, sus representantes quieren la transformación del país, buscan de alguna manera un gobierno de coalición, establecer lo que serían no solamente cambios jurídicos sino políticos para el mismo y pues establecer en este gobierno de coalición lo que serían las prioridades para el próximo sexenio que son diferentes a lo que estarían planteando tanto el bloque perista como el de Morena. Decíamos al finalizar del bloque anterior bueno, pues, ¿quién manda en el frente? Dices, decía Miguel Ángel Mancera, hoy son los presidentes de los partidos. ¿Cómo van a definir al candidato? Ahí había una declaración de Miguel Ángel Mancera que decía, unidos hasta que el candidato nos divida. Así dijiste, Miguel Ángel Hasta, hasta que Nuestra. el candidato nos separe. So se pare, nos separe, nos separe. Nos separe, es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eh, obviamente okay. es la parte más difícil, ¿no? Sí. Esta es la parte mucho más eh, complicada. Estamos claros que se tiene que establecer un método que tiene que ser un método que permita tener transparencia, que permita tener certidumbre. Se ha hablado de la participación abierta, se ha hablado de la participación, obviamente, también de la opinión de la gente. Entonces, lo que no se puede permitir es que haya. Dedazo. Dedazo. Porque eso, obviamente, que dejaría al frente muy mal parado. ¿no? Cuando estás hablando de que es algo diferente, que estás presentando un proyecto distinto, de amplia convocatoria. En donde se puede opinar y se puede pensar diferente, pues sería terrible que llegaras con el dedo uh -huh. o que le dieras vuelta a una máquina y saliera alguien sorteado, pues eso sería a terrible. Ver, a ver, pero hay, hay quien dice que pues esto está ya más o menos repartido. Y esto les quiero hacer la pregunta muy clara. Diciendo, a ver, el PRD, con su fuerza, no puede aspirar. A la candidatura presidencial, y estaría buscando a alguien pues, para la jefatura de gobierno del DF, y la mm, eh, presidencia de la República es para los panistas, y sería Ricardo Naya, que no vino, pero bueno, eh, él sería hoy quien estaría conduciendo el proceso. Así está. Er, preguntabas: ¿quién manda en el frente? En teoría, hasta donde yo lo entendía, no había una lógica de mandar, sino de obedecer a los ciudadanos. No, hasta ahora, desde mi punto de vista, eso no se ha llevado a la práctica, okay. han sido los dirigentes de los partidos que toman decisiones unilaterales y esto ha llevado a fracturas como la salida de Margarita del proceso. La siguiente pregunta que marcabas, ¿cómo vamos a elegir al candidato? Pues si es un frente ciudadano, me parece que los ciudadanos deben participar, que no debe haber vetos ni exclusiones, mucho menos, como decía Miguel imposiciones y en este contexto para mí no hay ningún método más democrático que una elección con voto universal libre y secreto y es lo que estamos exigiendo sí, a sí, ver, sí. no está dividido esto no está ya pactado que el, no el... no porque además eh, los actores principales en este caso quienes hemos levantado la mano que queremos encabezar el frente pues falta que nos consulten falta que eh, dialoguemos sobre el tema, que fijemos las reglas básicas del juego. Yo he dicho con mucha claridad: si estamos hablando de un frente ciudadano, tienen que participar los ciudadanos. De lo contrario, sucedería lo que tú nos preguntabas al inicio: pues entonces va a ser una, tomada, una tomadura de pelo, o este, se puede convertir esto solamente en un instrumento pragmático para construir mayoría. Para que haya legitimidad de quien encabece el frente, tiene que haber un mecanismo democrático, transparente, plena transparencia en el método y en el ejercicio para elegir el candidato. Porque, eh, lo señalaban aquí los compañeros, están participando ciudadanos, incluso han estado exigiendo su espacio para la toma de decisiones. Lo otro no, porque entonces no haríamos la diferencia con el dedo o con la tómbola. El Frente Ciudadano tiene que legitimar su proceso y tiene que ser plenamente transparente. Él, sí. Hoy han conducido a, a los dirigentes de los partidos, sí. pues por naturaleza propia. Pero porque uno decisión, de ellos quiere ser candidato también. Bueno, ahí hay un problema, porque entonces te conviertes en juez y parte. Uh -huh. Y eso es lo que no, no, no está bien. Pronto bueno, tendrá que precisarse. Ok, ahora el, el, el tema de una elección abierta, dicen es imposible manejarlo por los tiempos, y porque pues ahí. Los señores de la tienda de enfrente dicen que saben mover bien pues, la baraja. Y... Pero es un argumento que. ¿No? Y que el, el PRI baten y decir, bueno, pues pongan candidato, el el yo le entro y manejo. Lo que yo he escuchado de los dirigentes es si llevamos un proceso abierto, el PRI se va a meter el cambio? gobierno o se va a meter ¿Sí? el PRI. Les dije, ese argumento es tanto como decir que en México el año que entra no hay que hacer elecciones porque Trump está muy zafado y va a querer meter la mano en la elección de México. No, señor. Hay mecanismos para blindar una elección, hay instrumentos jurídicos y hay reglas. Si ese fuera el caso, ahora no siempre una elección abierta es el único método democrático. A ver qué otro más. Lo que hablamos es decir un proceso que legitime. No puede el frente tener un candidato que surja del oscuro o de la nada o de algún mecanismo secreto. Hay que competir. Hay que hay competir. Que competir. Yo, yo participo de la idea de que hay que competir y si hay un plazo, hay un tiempo sí, hay una oportunidad que puede ser todo este que han marcado de las precampañas y que permite que se pueda dar una competencia es decir la gente tiene también que opinar a quién a quién quiere seguir a quién quiere apoyar imagínate que llegues al frente sin eh, estar legitimado con el apoyo de la gente o sea que la gente diga oye no yo no quiero eh, esta persona en el frente bueno claro que tiene una fuerza política pero el éxito solamente se puede lograr si hay una competencia y, y, y se queda satisfecho, pues. Perdiste, perdiste, ya. Claro. ¿listo? En un proceso democrático en el cual cualquiera puede ganar o cualquiera puede perder. Por eso insisto en que haya votación y puede ser votación también de militantes de las diferentes fuerzas, pero con la participación de la sociedad. Es importante, Erra, conocer la historia política de este país. No podemos darle un madrazo al frente. A ver. Cuando dicen participación ciudadana, los militantes de los partidos, aquellos que buscan siempre ser, estar en la lista, van a decir: sí, está bien, ciudadanos que vienen de afuera y nombres muy bonitos y personalidades, etcétera. Pero nosotros llevamos años de militancia. ¿Cómo vas a conciliar? Lo que sería el trabajo del militante panista, perredista, momento ciudadano, con la idea de que, pues sí, pero fíjate que viene, que conseguí el nombre de, y no voy a decir ningún nombre porque lastimaría, de tal o cual figura, y este es el que tiene que encabezar la lista. Sería como demasiado ambicioso eh, y además eh, fuera de toda esta lógica de construcción que pensaras que miles de espacios que va a haber, miles, ¿verdad? solamente fueran para las fuerzas políticas de, de los militantes. O sea, la militancia está clara que se necesitan cuadros, que se necesita participación de la ciudadanía. Eso no quiere decir que no se vaya a atender a, la, a las la militancias. militancias. O sea, las militancias tendrán una participación donde han construido, donde han trabajado y donde es indispensable que participen. Son 3.500 cargos. Sí. Los que se van a elegir el año que entra Muy y evidentemente que... tiene que ver con perfiles tiene que ver con capacidades y tiene que ver con lo que expresan los ciudadanos si en un municipio en un distrito hay un ciudadano al que la gente le tiene confianza y de, eh, quiere que sea representante no se le deben de cerrar las puertas es un principio básico en el planteamiento que estamos haciendo y esencialmente debemos entender que hay reglas no escritas de cualquier coalición como sabes fui gobernador de coalición. En Puebla, y en este contexto, los espacios que hoy tenga alguno de los partidos del frente, ese partido va a decidir ese eh, espacio particular. Es decir, si un distrito en el 2015 lo ganó el PRD yendo solo, pues en ese distrito el PRD va a decidir quién es el candidato o candidata con sus reglas. Eso aplica para las diputaciones federales, senadurías y, obviamente, en paralelo tendremos que hacer un ejercicio para los procesos locales que van a ser concurrentes, pero los espacios que ya tenga el PAN en una presidencia municipal, pues sería ilógico pensar que va a encabezar un perredista. Ahí si el PAN ya gobierna, el PAN lleva mano. En donde gobierne una fuerza distinta al frente, tenemos que buscar el que gane. Y si el que gane es un ciudadano... Ese debe ser el candidato o candidato. Tienen más o menos dividido, por lo menos las gubernaturas, parece que ahora sí las estrellas se les alinearon, porque yo les diría, y si ustedes me corrigen si me equivoco, pero pues Jalisco podría ser asignada al Movimiento Mención. Ciudadano, sí. Ahí está el Faro, sí. ¿sí? Puebla para el PAN, Veracruz para el PAN, Yucatán para el PAN, Guanajuato para el PAN, van cuatro. Movimiento Ciudadano sí tiene el suya, Morelos PRD, Tabasco PRD, ¿sí? la Ciudad de México, Ciudad de México. PRD, hoy hablamos de la Ciudad de México y Chiapas PRD. Suena muy bonito, ¿no? Como que todo equilibrado. ¿A poco les va a salir la jugada? La gente dispuesto? no se lo imaginaba. Fíjate que esa es la parte interesante. Yo lo planteo así. La gente no imaginaba que podía haber un ejercicio así. Es un ejercicio diferente. Si tú hoy estuvieras hablando de para la próxima elección habrá una coalición de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, es lo mismo. O sea, ¿y qué tiene de diferente de la elección del Estado tal o del uh -huh. Estado.? Sería lo mismo, pero ¿por qué el frente ha cobrado esta fuerza? Porque es algo distinto, porque es algo diferente, porque no se imaginaba que en una suma así, por algo que dice el nombre, dice por México, porque preguntan, ¿y cómo es posible que se junte el agua y el aceite? ¿Y cómo sí, es motivo. posible que...? ¿no? Pues porque hay eso, eso que te dice por México, si lo vas a hacer con esa causa, pues entonces sí hay un aliciente importante. Incluso, R, yo he venido planteando que se atienda a Nueva Alianza, que formalmente presentó una carta de interés para participar en el frente. Fueron en coalición conmigo en Puebla, aportan mucho desde el punto de vista electoral, pero también en políticas públicas, particularmente en materia educativa. Fueron extraordinarios durante mi gestión. He insistido y ojalá se les tome en cuenta. Yo siempre he pensado que en política es importante sumar y multiplicar, pues, ¿sí? que lo que no se vale es restar pero ni Yo dividir. creo que andan tocando la puerta de enfrente, ¿no? Nueva Alianza, ¿No? insisto, los últimos tres procesos electorales en Puebla, en, Puebla, ha ido en, en Puebla, coalición Puebla, con Puebla nosotros, contigo. y manifestó por escrito, formalizar una solicitud de participar. Y ser parte de los bueno, ahí está, Para. creo que ese, ese es uno de los elementos que puede estar ahí presente. ¿Han calculado el costo en este momento? Ahí se generaron toda esta expectativa, el costo del fracaso, de que, porque pues resulta que no sé quién, no, sé nombre. Claro que sí, el costo sería, sería muy, muy alto. Porque, porque el costo de fracasar el costo sería de fracaso los, de, de los estados, y lo decía aquí eh, Miguel Ángel y, y Moreno Valle. El Frente cobró vida propia. Ha avanzado como no nos lo imaginábamos nosotros mismos a nivel de los estados. Se ha ido moviendo y moviendo. Más allá incluso del de empuje, digamos, o la promoción que se haga del Frente por parte de las dirigencias partidarias. Eso ya avanzó. ¿Por qué? Porque la gente está percibiendo una propuesta diferente. Que además eso hay que señalarlo. El Frente tiene propuesta y eso es lo, lo, digamos, lo sustantivo de este asunto es que hay una propuesta de transformación del país hay cosas que ya no pueden aguantar más yo digo desde revisar los temas porque hay 500 diputados federales porque hay 128 senadores porque los municipios tienen 12 o 16 o 20 regidores en los cabildos por qué hoy en este país tan grande y con fortaleza hay una Suprema Corte que, está, este, que prácticamente resuelve todo. Es decir, ¿eso es lo que el país necesita ahora? ¿Es, ¿Ese es el Congreso que queremos? ¿Estas es son las instituciones públicas que queremos para hacerle frente a la sienta para el país? Esos son los temas. ¿Por general? qué no sale el salario mínimo, ma? Ya nos hemos cansado de repetirlo, que se aumenta el salario mínimo, lo necesita el país. Entonces sería, ¿No puede seguir siendo un país tan desigual. Lo, lo que decía ahorita, decía el doctor Mancera, el costo... De que alguien diga es que como yo tengo aquí el poder el poder de decisión tengo mm. amarrada mi candidatura y que la imponga sería muy alto para el frente y para el país tienen mecanismos creen que hay mecanismos de legitimación de la candidatura que pueden eh, funcionar tanto para creo que para el tema de gobernaturas no no sería tan difícil, pero para el tema del presidente o de la candidatura presidencial y se los, se los planteo porque me queda a mí muy claro que el propio, eh, la candidatura que se va a decidir fundamentalmente en el, en el PRI también está volteando a ver qué va a hacer el frente en funcio, y en función sí, claro. de ello también decidir pues, cuál sería el perfil su adecuado para su, para su candidato. Para poder competir, claro, eso, eso está clarísimo, pero el frente a mí me parece que ahora está con un plan de trabajo. O sea, lo que la gente debe saber es que el frente hoy tiene un plan de trabajo. De Lo importante es que se, que se llegue a, en esos plazos, con ese cronograma, con esa, ese trabajo de las dirigencias pues, que ha venido haciendo tanto Ricardo Anaya, Alejandra, este, Dante Delgado, pues que se llegue a esto en donde los que queremos participar, pues encontremos una arena equilibrada y una arena donde pueda salir el mejor perfil para encabezar esta tarea. Porque de eso es de lo que se trata. Y se trata de obtener legitimidad, un método democrático donde haya participación de la gente a través del voto libre, universal y secreto. Y en este sentido, yo estoy listo para competir y para sumar en caso de ganar y sumarme si alguien sale adelante. Sin embargo, a lo que jamás me prestaría es una farsa. Si veo un método que no es democrático, en donde ya los dados están cargados, donde... El ganador está predeterminado, por supuesto que yo no participaría y creo que eso nos pondría al nivel del PRI de Morena que toman decisiones populares. Hoy tenemos la gran oportunidad de diferenciarnos, de distinguirnos de otras fuerzas políticas y mostrar que el frente es verdaderamente ciudadano y que es una opción distinta que puede lograr el cambio que México necesita. ¿Ustedes creen que la ciudadanía les entiende realmente? Porque hasta donde yo he podido comentar así en espacios públicos, <laughs> dicen, no, pues es que PAN-PRD se juntaron y van a ir juntos en elecciones. Bueno, porque esa es la campaña que se ha difundido, ¿sí? lo que decían ahorita aquí los compañeros. Es que cómo se va a juntar el agua y el aceite. Pues sí se juntan el agua y el aceite cuando se trata de algo superior y en este caso es el interés nacional, es el país. Pero no solamente es el PAN y el PRD. Es un movimiento ciudadano, hay la solicitud de una alianza de incorporarse, pero sobre todo yo hago énfasis en el tema de los ciudadanos. Hay un grupo cada vez mayor de ciudadanos interesados en participar, este, levantando la mano, que puede hacer la gran diferencia. Porque para nosotros, pues es el, el, el tema central. Yo no hablaría de un frente ciudadano si los que deciden son solamente los dirigentes partidarios, porque entonces regresamos a la cancha de donde están los competidores y que por obvias razones la gente tiene sus desconfianzas y su rechazo. Pues, esa es la diferencia. Entonces, la, no necesita tema. ser militante para estar en el frente. Claro. Entonces la gente, pues yo, yo lo vería muy bien que dijeran, oye, se, se están juntando el partido fulano, fulano, y la ciudadanía, y la gente. Eso es lo que tenemos que difundir con mayor fuerza. ¿Cuánta, ¿Cuántos se están sumando? La sociedad civil emplazó al frente. A ver, los emplazamos a que se cumpla con A, B, C, D, para poder participar. Está bien, cierto, esos que, son que, retos que, buenos. Que la campaña, en ese sentido, pues la han hecho los competidores, los bloques en competencia. ¿Por qué? Pues la expectativa que ha generado entre los ciudadanos y la fuerza que ha ido cobrando la iniciativa. Si no fuera así, no nos descalificarían. De, de, de Hay los... enormes sinergias en el frente desde el punto de vista electoral. Eso es innegable porque nos complementamos muy bien, donde el PRD gobierna, por ejemplo, en la Ciudad de México, el PAN es complementario. Tenemos dos delegaciones donde el sí. PAN gobierna, como es Puebla, el PRD y MC son complementarios, pero ese complemento es el que te permite garantizar Terminante. mayorías estables en el Congreso. Y gobernabilidad. Me queda claro que el pragmatismo les ha funcionado. A ver si ahora también en la elección de candidato también les funciona. Vámonos a una pausa. Seguimos aquí platicando con ustedes en este pues, debate interesante con respecto pues, a esta, mira, al 18, la elección presidencial. Consistencia con la gente. Bienestar social. Consistencia ideológica, evidentemente. Regresamos a 18 en la mira, debate del Frente Ciudadano por México. Decíamos, pues tienen los medios y los métodos para elegir a los candidatos, tienen, dicen, a la ciudadanía. Tienen todo listo para pues, eh, armarlo, sin embargo el gran interrogante es si hay la voluntad política para hacerlo. Una de las piezas claves, creo, del, finalmente de este Frente Ciudadano por México, está claro, ya hemos platicado el método de selección de candidatos, pero es la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, una ciudad que, pues sabemos, es... Un punto neurálgico, una ciudad en donde, pues tradicionalmente desde 1997, el Partido de la Revolución Democrática tenía el control. Vino la fractura, vino la eh, pues, eh, salida de Andrés Manuel López Obrador, la construcción de Morena, el hecho de que desde la Ciudad de México, pues prácticamente se construye esta opción y. Hoy el debate sobre cómo el PRD puede sostener, puede mantener más bien la Ciudad de México en sus manos, es una parte fundamental del tema del frente. Para el PRD es vital mantener la Ciudad de México y el tema del frente es, yo entiendo que estamos hablando de muchas cosas y de la transformación del país, pero para el PRD es vital mantener la ciudad en sus manos. La Ciudad de México tendrá que formar parte de esta estrategia del frente. O sea, no tendría por qué estar excluida. Yo creo que en el contexto de lo que se está construyendo en este momento es eh, el análisis de los estados, el análisis eh, local. Hoy se está construyendo eso. Y precisamente la Ciudad de México pasa por ahí, necesariamente pasa por ahí. Entonces, eh, su forma de construcción, los acuerdos, la participación ciudadana y, en su caso, los métodos tendrán que ser parte también la Ciudad de México. No podría estar fuera. También forma parte del Frente. Lo mismo que el resto de los estados. Es decir, se va construyendo en el proceso la ruta. Decía eh, el doctor Moreno Valle, si el PRD ha gobernado la Ciudad de México por varios años ya, en el marco del Frente pues es obvio que... Tiene que haber prioridad en, en, la definic en las definiciones. Eh, pero pensando siempre en, en, en lo macro también, no solamente el tema de cómo nos repartimos este, los estados o el Congreso, porque ese es el tema muy pragmático. Y yo siento que algunos andan tentados a andar con esa bolsita a decir, mira, es que hay muchos carros que repartir. Entonces no hay problema, repartimos, no. Yo hago énfasis en es que no se trata de un reparto pragmático, aunque lo haya. Un proceso electoral es un hecho pragmático. Y son sumas, al final de cuentas son números. Pero lo que está atrás es la propuesta. Los temas centrales, decía Miguel Ángel, las causas que queremos que sean de las que se apropie la gente. Por esa razón insistimos, y a propósito de la pregunta anterior, de que tiene que haber legitimidad de quien encabece. Si alguien secuestra la candidatura, porque tenga las condiciones por la circunstancia para hacerlo, puede ser un grave error. Porque alguien puede ser candidato o candidata, pero presidente o presidenta difícil. ¿Qué queremos nosotros? Por lo menos coincidimos aquí con los compañeros en que tiene que haber legitimidad, que tiene que haber transparencia. Y nuestra propuesta es que haya votos en urnas, que los ciudadanos expresen, porque. Usando las palabras de Moreno Valle, de lo contrario sería este, una tomada de pelo, una farsa, decir es que somos un Frente Ciudadano, pero decidimos acá y luego le decimos a los ciudadanos quiénes somos. A ver, ¿cómo, cómo diferenciarían o le dirían a un ciudadano? Hay que votar por el Frente porque el PRI representa esto y Morena representa lo otro. Nosotros somos la opción. ¿Cómo lo convences? Tienes que abanderar las causas de los ciudadanos. Los, por dos, ejemplo, los otros dos también te van a decir lo mismo. El combate a la corrupción. Tienes que tener propuestas como eliminar el fuero constitucional. Ya hablaba Silvano y yo coincido. Revisar el tamaño de las cámaras no coincidiría con eliminar todos los plurinominales porque le quitarías presencia a partidos que mantienen su registro. Hay que regresar al origen de cuando nacen los diputados por partido. Pero sí me parece que no es razonable que haya 300 diputados de mayoría, 200 plurinominales. Tienes que hacer lo mismo en el Senado. De la misma forma. ¿Cómo vas a poder combatir la corrupción en los municipios, en las ciudades? Hay que involucrar a la sociedad en consejos ciudadanos de combate a la, la corrupción. La violencia, ella. ¿cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad y la violencia en el país? Los instrumentos que tenemos ahora son insuficientes, porque el, 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 el Estado Nacional tiene que replantearse rumbos, mecanismos, para hacerle frente a un problema que. Parece una este, serpiente de mil cabezas. Uh -huh. bueno, ¿Cómo? Lo que vimos es que en el sexenio de, de, de Calderón se criticó mucho de la situación que prevaleció, de los difuntos este, por la guerra contra el narco. Bueno, pero pareciera ser que la historia se repite. Hace unos meses, en el quinto año del gobierno en turno, se hablaba de que ya se había rebasado la cifra. Lo daban los, los medios. Se había rebasado la cifra del sexenio anterior. ¿Qué te dice eso? Que no depende de qué partido esté en el gobierno, no depende de quién sea el presidente, sino de la propuesta para replantearnos la, la vida, eh, la estructura institucional y jurídica para hacerle frente a los retos. Lo, del lo, país. Los tres han tenido experiencias en eso. Es. Rafael, usted, tú saliste y. Brincó el problema que ya lo tenían, que los guachicoleros ahí estaban, y bueno, ahí está en Puebla. Michoacán, tú entraste con el tema de autodefensas. Miguel Ángel, no te tengo que explicar lo que pasa en la Ciudad de México. Yo ya lo expliqué. Yo tú ya lo explicaste. O sea, bueno, no sé si lo explicaste. No, no lo resolviste, lo explicaste. Bueno, pues ya pero te bueno, lo expliqué, por lo menos. Está... Pues, ahí vamos, pero bueno, ahí está el problema, derivado. Si no lo y, y hay una corresponsabilidad de autoridades federales con autoridades sí, estatales. Por supuesto. Sí, y, hay, y hay gobernadores, insisto otra vez. Que simplemente tampoco han eh, pues, eh, asumido, el, asumido la responsabilidad. También hay que, también también hay que meterle ahí. Pero los estados no tienen los instrumentos para hacerle, ni incluso ni jurídicos. Ahí le hemos ido buscando para más o menos enfrentarlo. Pero la mayoría de las cosas que suceden de, de impacto son temas de delincuencia organizada. Los estados no tenemos competencia para ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es un replanteamiento. Del Estado mexicano, e insisto, no es el gobierno en turno, no es el partido del que emana ese gobierno, es un problema del Estado nacional y es el que tenemos que resolver. Por eso la propuesta. ¿Le ¿Quieres cambiar el sistema en materia de seguridad? Actualmente ya nos está invirtiendo en prevención del delito, es decir, no solamente puedes combatir los efectos de la delincuencia, sino también sus causas. Cuando hablabas del robo de combustible, pues es un delito del fuero federal. Gracias a Dios, durante mi gobierno mantuvimos a Puebla entre los estados más seguros del país en todos los indicadores. Pero cuando hay delitos del fuero federal, un gobierno estatal solo puede actuar en flagrancia. Únicamente puede detener a la persona que está robando el combustible, transportando el combustible robado, se lo llevas a la PGR y desgraciadamente, por el nuevo sistema penal acusatorio, es un delito no grave por el cual sale la persona bajo una fianza. Por otro lado,. ¿Cómo puedes combatir el robo de combustible? Lo he reiterado y es un instrumento federal solamente si estás auditando a las gasolineras. Porque si tú comparas lo que le compra Pemex una gasolinera y lo que vende y no cuadra, pues obviamente está eh, con combustible robado. Durante mi gestión, por ejemplo, solamente se hicieron dos auditorías de la federación a gasolineras. Comentaba con el gobernador de Puebla que actualmente están haciendo 12. Yo no entiendo por qué no hacen 200. Es decir, ahí vas a poder lograr un efecto importante y así como te analizo ese delito, tienes que ir viendo delito por delito, zona por zona y también involucrándote para poder prevenir a la delincuencia. ¿Por qué te ríes, Miranda? No sé, no... A, ver, el... a ver, querido Herra, desde el mes de enero está la ley para endurecer la aportación de armas. Sí. Ahí sigue, se va a acabar, vas a ver. Casi, casi te diría, podemos apostar a que no la van a aprobar. No, no, pues contigo no me pagas. Bueno, eh, eh, luego, eh, todos los gobernadores ejemplos. hicimos el planteamiento de hacer adecuaciones al sistema penal. Si tú cambias las reglas del juego, tienes que saber que va a haber consecuencias. Y las consecuencias se están viviendo en todos lados. Y cuando tú liberas en una ciudad como esta, tú liberas a 15 mil personas de prisión, pues, pues será porque estamos muy modernos o porque estamos muy avanzados o no. Yo lo que dije es cuidado, ¿eh? Porque va a haber consecuencias. Ahora tenemos que estar deteniendo en flagrancia lo que se decía aquí. Ahora tienes que estar en enfrentamientos con la policía para que haya detenciones efectivas. Yo creo que ese no es la ruta. Yo creo que se tienen que hacer cambios. Pero las propuestas del frente, tú decías, ¿cuál se va a diferenciar? Uh -huh. pues, eh, diferentes tribus no se amamantaron. Yo creo que ahí tenemos que hacer una diferencia, es ¿no? Porque y luego tú tendrías que hacer un planteamiento tampoco de miles de cosas. El Frente está planteando cosas muy específicas en las tareas, porque cuando das demasiada limosna, hasta el santo se extraña, ¿no? Entonces, si dices, mira, voy a venir a hacer bla, 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 pues va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que tienen que ser cosas bien concretas que la gente, además, le pueda dar seguimiento. Esto que se habla que de viva, ley de viva. coordinación fiscal, el salario mínimo, los planteamientos de diputados. Vamos a, son seis años, tampoco puedes decir que vas a hacer eh, algo absolutamente nuevo. no Vas a, vas a hacer una, un intento importante con voluntad, pero con participación de todos y todas. Algo que propondría, Rey, que me funcionó muy bien en Puebla, y, y precisamente ante la falta de credibilidad que hay en la política, en los políticos y en los partidos, es suscribir compromisos que se puedan cumplir en un plazo determinado y que sean medidos por organizaciones de la sociedad civil o bien por organismos autónomos e independientes. Así lo hice como candidato en Puebla y di como plazo el tercer año de gobierno y al tercer año antes de mi informe presenté esos compromisos y era por ejemplo el robo de vehículos, dije, vamos a reducirlo conforme a datos del INEGI. Hablaba de que íbamos a aumentar la mecanización del campo conforme a datos del Instituto Mexicano de la Competitividad y eso nos dio un buen resultado, son el tipo de innovaciones que me gustaría ver en el frente y que estamos pugnando porque sucedan. Pero, pero además, yo insisto mucho, eh, eh, querido amigo, en el tema de los problemas de la gente. La diferencia, o sea, el otro error que podemos cometer es pensar que ya nos juntamos, ya somos un bloque y podemos ser una primera minoría o una mayoría, y que entonces repitamos el método ordinario, el método tradicional se tiene que modificar incluso el planteamiento de origen porque lo que requerimos es poner en el centro preocupaciones de la gente. ¿Por qué la gente está enojada con la clase política? ¿Por qué la gente está enojada con los políticos? Porque siente que nosotros tenemos nuestra propia agenda y yo me atrevo a decir que desde hace muchos años la agenda que se ha puesto en marcha del país acaba siendo la agenda del partido que compite o la agenda del candidato, uh -huh. pero no la agenda que recoges de los ciudadanos. ¿De qué están hartos los ciudadanos? Eso tiene que convertirse. No se está en invirtiendo en la gente. Los temas centrales de la gente. No inviertes en la gente, ¿verdad? No, estás ¿por qué? La antes, gente. antes de que nos termine el tiempo, ¿por qué? ¿por qué? cada uno de ustedes quiere ser candidato? ¿Por qué es mejor Miguel Ángel Mancera que Silvano Aureoles? ¿Por qué, ¿Qué Moreno Valle? ¿Por qué? Sí, es que yo te este pregunto primero? por qué Miguel Ángel bueno, Mancera es mejor que cualquiera de los yo otros. Yo por qué quiero ser? Por, porque... Obviamente este es un proyecto que estamos construyendo, en el que estoy participando, en el que creo profundamente, en el que la eh, conexión que se puede lograr y el avance que se puede hacer al país también es sustancial, porque estoy convencido que sí se le puede dar más a la gente, que hay una gran oportunidad y que México además en este momento en el contexto mundial está con una gran oportunidad para hacer un cambio radical en la atención de los problemas del bienestar social. Si no volteamos para allá y seguimos nada más con posicionamientos tecnócratas, técnicos, de eh, números fríos, vamos a tener un problema. México tiene que voltear a su economía interna, México tiene que voltear hacia una liga de desarrollo diferente de como se ha planteado y a mí me interesa encabezar, por supuesto que me interesa encabezar este proyecto hace muchos años tomé una decisión de vida era yo vicepresidente para américa latina uno de los bancos más grandes del mundo desde nueva york y me invitaron a entrar al servicio público regresar a mi estado a mi país y dedicarme a la política y estoy convencido de que es la actividad humana que más te permite incidir en tu entorno para bien o para mal desde entonces he sido secretario de finanzas diputado local diputado federal senador gobernador y tengo la experiencia probada para poder lograr los cambios que el país necesita. Y en este contexto considero que México es un país muy rico, tenemos recursos naturales, un bono demográfico, tenemos también una ubicación estratégica, historia, cultura, tradiciones, gastronomía, y por eso es incomprensible que un país tan rico tenga tantos pobres. Tenemos que trabajar por un México en el cual quienes estén entre las rejas sean los delincuentes y no los ciudadanos, que quienes ganen los juicios. Eh, sean quienes tienen la razón y no quienes tienen dinero o están cerca del poder. En pocas palabras, creo que se debe construir un México más justo, más equitativo y con mayores oportunidades para todos. Silvano. Mira, mira, yo soy militante de un partido político, tú lo sabes, soy militante fundador del PRD y más allá incluso de aspiraciones personales, para mí es el tema del país, te lo digo de lo más profundo de mi alma. Yo no estoy satisfecho con lo que hemos logrado, porque yo creo que este país tiene que transitar hacia una siguiente etapa en su vida institucional, en sus instituciones, en el entramado jurídico, en las decisiones que se tomen en bien de los ciudadanos. ¿Qué hemos tenido en los últimos 30 años? Un modelo de desarrollo económico este, basado en las variables macroeconómicas. La gente nos pregunta: ¿de qué nos sirve? que el Banco de México tenga 200 mil millones de dólares. ¿De qué nos sirve los controles para que la inflación no se nos dispare, para que el tipo de cambio, cuando en los hechos, en la práctica, la gente no siente el beneficio? Sigue habiendo en este país casi la mitad de ciudadanos mexicanos en pobreza y en pobreza extrema. Este país no puede darse ese lujo de a estas alturas del siglo XXI tener tantas mujeres y hombres que carecen a veces de hasta lo elemental, como es la propia alimentación. Entonces, yo estoy pensando en cómo transformamos al país. No estoy pensando solamente en la candidatura y no es un tema coyuntural, no es un tema que diga, ah, es que ahora quiero ser yo el que encabece el frente. No, yo llevo una lucha de décadas y mi deseo, mi sueño, es que podamos ver culminada la transición de México. Bueno, y yo sí si quiero está... encabezarlo. ¿eh? Tú sí quieres encabezarlo. Yo estoy listo para competir. <laughs> sí, sí. 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 Silvano dice que eres... no, pero yo digo que sí. Sí, que sí. Bueno, ahí, no, están, sí. ahí están. Evidentemente, las... si no, nos estuviera Ahora, aquí. Ahora, otra cosa bien importante, que de, de, complementando esto que estaba diciendo Silvano, no se puede hacer con una sola persona. No lo puedes hacer tú solo. Esta es la diferencia. O sea, hoy no estamos diciendo... Nosotros solos lo podemos hacer, cualquiera de nosotros solos, porque lo que firmas en el gobierno de coalición es un compromiso donde tienes responsabilidades y tareas para la gente que está ahí. Entonces, la que son muchas, es ahí están, que son muchas. Miguel Ángel Macera, Silvano Oreoles, Rafael Moreno Valle, muchas gracias. Gracias a ustedes gracias. que gracias. nos vieron y nos escucharon aquí en 18 en La Mira, el debate Frente Ciudadano por México. Los esperamos en la próxima emisión.